Este reloj se me había perdido. Estoy segura que alguien lo sacó de mi habitación. Esto es muy grave, Blanca. ¿Me estás tratando de decir que tú no fuiste a visitar ni a Soto ni a Adriana? Te juro que yo no estuve ahí. Blanca, yo no puedo seguir cubriéndote las espaldas. Entiendo. Quiero saber qué está pasando. Me perdí 5 minutos con ella, señor. Pues ya pasaron tus 5 minutos. ¿Cuál es el problema con mi prometida? Todo está bien, mi amor. Después te cuento. No, ¿qué está pasando? Confundieron con una mujer y necesito aclararlo con Salvador. Eso es todo. Dame un momento, por favor. Ese policía entra y sale de esta casa. A mí tampoco me gusta la forma en la que trata a Victoria. Tiene como demasiada confianza. Sí. Seguro ese tipo la pone del lado de Ferrer. Yo creo que Ferrer lo tiene comprado. Sí, respóndeme, por favor. Ay, hija, ya te dije que no sé por qué esa mujer me vino a acusar de eso tan feo. No sé por qué. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás así? Yo lo único que quiero saber es si Rafael es hijo de Adriano o no. ¿Sí es? ¡Claro que sí es! ¡Qué idiota! ¿Quieres que te lo diga? Tía, pero tú no eres así. Eso solo me confirma que tú y Rafael están mintiendo. No, perdóname, no. No, no, lo único que pasa es que... Ay, hija, me molesta que dudes de mí y nada más es eso. Tía, tú no sabes mentir. Nunca lo has hecho. Lo que no entiendo es... ¿Por qué lo haces ahora? ¿Por qué me mientes a mí? A mí, que te quiero como una madre. Que creo en cada palabra que dices ciegamente, tía. Yo de Rafael espero cualquier cosa. Nada me sorprende. Pero de ti, tía. ¿Por qué me mientes? No me preguntes ya. Por favor, ya no. ¿Por qué? A estas alturas tengo más dudas que respuestas. ¿Qué haces aquí? Estás cometiendo un error muy grande al confiar en Raquel. Créeme, te va a traicionar. ¿Por qué no te callas, vete? En el fondo, Raquel siempre estuvo enamorada de Adriano. Y eso siempre va a ser así. Nosotros podemos ser socios, no necesitas a Raquel. Agradece que estamos en la calle, imbécil. Si estuviéramos dentro, tus sesos estarían adornando. Hacer el ridículo de esa forma frente a toda la ciudad es demasiado. Cristóbal, yo estoy contigo. Lo peor es vivir engañado. Tú siempre tienes que estar de acuerdo con el que me lleva a la contra. Espero que recapacites. Gracias, familia. Buenos días. Estás muy flaco. Voy a decir a Melania que te traiga algo de comer. No voy a desayunar, mamá. Necesito hablar contigo en privado. Sobre el supuesto hijo de Andrea Ferrer. Que visitas a ese tal Soto. No lo conozco. De hecho, mi pasaporte no estaba en mi cuarto. ¿El de Blanca Guerrero o el de Victoria? El de Victoria. Ese es el que usaron para entrar, ¿no? ¿Quién pudo haber querido involucrarme en algo así? ¿Crees que pudo haber sido Adriano? No creo que haya sido. Entonces, ¿quién, Blanca? Una vez Adriano ya atacó a Soto. El mismo hombre que tú fuiste a visitar. Que yo no fui a visitar a nadie. Se me han estado desapareciendo cosas. Melania, el ama de llaves, tiene mi pasaporte. Ten cuidado, Blanca. Están pasando cosas muy peligrosas y esto no me gusta nada. Créeme que a mí tampoco. Le cambié el teléfono, creí que con eso iba a ser suficiente.
detrás de esto están Raquel y Rafael. Es muy claro que son aliados. Valentina me preguntó si debía cambiarse de pensión y yo le dije que no. Que no. Que esperábamos a que tú nos dieras más indicaciones. Yo era estúpida. Estúpida, por mi culpa se la llevaron. No, no. Aquí el único culpable es Rafael. Y va a tener que responder por esto. Te lo juro, Socorro. Rafael, ¿es o no una altamira?